Desde 1993, estamos comprometidos con la paz en Chipre. La Fuerza de Tarea Argentina en misión de paz tiene un día intenso. Es verano. La temperatura alcanza los 40 grados. Un escalón adelantado de seguridad recorre las instalaciones del cuartel general de Campo San Martín. En las próximas horas, llegará aquí la jefa de la misión. Si bien todo el personal asignado a esta misión están capacitados para llevar adelante las tareas encomendadas en el marco de las Naciones Unidas, siempre es importante que la cabeza de la organización visite y se interiorice acerca de las misiones particulares. El tráfico intenso de comunicaciones reporta eventos de diferentes características a lo largo de la zona de responsabilidad. Las situaciones planteadas en el día de hoy son complejas y exigen al máximo las capacidades, la preparación y profesionalismo de los cascos azules. Un sector de la zona de amortiguación, área de responsabilidad de Argentina, denominado Sector 1, que cubre una distancia de aproximadamente 90 kilómetros desde la ciudad de Coquina, en la costa oeste de Chipre, hasta la ciudad de Mamari, al oeste de Nicosia, tiene una condición que altera el normal desarrollo de sus actividades. Un puesto de control improvisado de una fuerza regular controla momentáneamente un camino impidiendo el paso. Las dos compañías se despliegan a lo largo de cuatro bases de patrulla, custodiadas permanentemente, y al mismo tiempo realizan patrullas móviles desde los campos San Martín y Roca. Aquí es necesario negociar y tener la capacidad de poder hacerles entender a estos hombres que la zona está bajo el control de las Naciones Unidas. Aún así, hay que agotar los recursos con buenos modales para hacer entrar en razones y permitir seguir adelante con la misión de patrullar. Arduas negociaciones pusieron a prueba la capacidad del hombre para manejo de situaciones complejas y poder continuar con el normal desarrollo de sus actividades como garante de paz en la región. Desde el 16 de octubre de 1993, la jefatura del contingente se encuentra en el Campo San Martín. En esta misión de mantenimiento de paz, los días están atravesados por diferentes sucesos. Una reciente situación pone en marcha protocolos de seguridad y evacuación sanitaria. Un accidente de tránsito en la ruta de acceso a la base altera el ritmo de la mañana. A los pocos minutos de producido el accidente, arriban las ambulancias. Rápidamente los equipos de rescate acuden al lugar del siniestro. La tensión y el drama son elementos que ponen a prueba a los profesionales de la salud y sus equipos de colaboradores. Todos los componentes de la misión usan el idioma inglés en forma excluyente. El incesante tráfico de comunicación y los equipos de apoyo son vitales para esta contingencia. La gravedad del caso desencadena un sinnúmero de decisiones con el objeto de minimizar los riesgos y poner el personal afectado a seguro. Un
Una de las personas rescatadas del accidente se encuentra en estado grave y es necesaria la evacuación aérea. Se solicita entonces el apoyo a la fracción aérea de las Naciones Unidas, ubicada cerca de las instalaciones del aeropuerto abandonado de Nicosia. Inmediatamente, uno de los tres helicópteros, Bell 212, destinados allí, despega y se encuentra en camino al rescate. Con el helicóptero en tierra, los movimientos frenéticos del personal de sanidad, sumados a la dotación de la aeronave, forman el binomio de energías puestas a minimizar los tiempos empeñados en la evacuación, que será de gran valor para las posibilidades de la víctima. Aquí los niveles de seguridad del personal afectado son minuciosamente controlados por el personal auxiliar, que no está afectado a las operaciones de rescate. Mientras tanto, se encuentra en camino a visitar la base, la autoridad máxima de la misión de paz. En este caso, una mujer, cuyo objetivo es interiorizarse del desarrollo de las actividades. La importancia de una misión de paz reside en la conjunción de un gran número de características particulares que deben tener los hombres y mujeres que forman parte de ella. En este caso, cobra particular valor el Centro Argentino Conjunto para Operaciones de Paz, con asiento en Campo de Mayo. Su vasta experiencia en diversas misiones de paz lo convierten en un centro de capacitación de excelencia. Does anybody know why I'm here, what I'm doing? To report the Secretary General about the mission. Very important information that I have here in order to give a proper feedback. Los diferentes sectores de responsabilidad de la misión tienen características particulares que ameritan el detenimiento en cada sector, intercambiar, recibir información y las respectivas devoluciones para cada caso en particular. El jefe de la Fuerza de Tareas está exponiendo la situación general de las operaciones en la zona de amortiguación. Esta actividad se lleva a cabo con el objetivo de preservar el orden dispuesto por las Naciones Unidas, que tienden a mantener las condiciones de paz. And I hope that if I stand up and I just ask, for instance, not something that is just quite hard. Yes? Mission is it for one? No, sorry, you didn't understand the question. To keep it like this,
They have to say almost doing another thing. It should be the first thing that they need to answer. Do you know why I'm worried? Los instructores se capacitan y acceden a la actualización constante por medio del intercambio de personal con países amigos. Estas experiencias son de gran valor para la carrera militar, pasando a formar parte del sustrato que caracteriza y califica a los hombres y mujeres para participar de cualquier misión de paz. FISIP, Chipre. La característica de esta misión es mantenimiento de paz, con más de 25 años de permanencia de Argentina en la región, con renovaciones de personal cada 6 meses, es necesaria la comprobación constante de los procedimientos y evaluaciones de situaciones que podrán presentarse a diario, reforzando el compromiso de cada integrante, sean civiles o militares, para el cumplimiento de la misión. Muchas son las áreas que forman parte de esta visita. Nada se pasa por alto. Esta misión lleva muchos años de ejecución, aunque las planificaciones son similares en su aplicación. Siempre habrá situaciones nuevas que sean de consideración por los integrantes del contingente. Estos largos años de participación en misiones de paz posicionan al ejército argentino en un nivel de profesionalismo que es reconocido por los diferentes ejércitos del mundo con quienes comparte espacios de trabajos, como es el caso de la misión de paz de Chipre. El gesto de «hasta aquí llegamos» pone fin a un ensayo ficticio de una situación que no dista demasiado de la realidad. Y hacer una negociación. Y después,
cuando termina su negociación, puede hacer un informe, ¿ok? Yo pienso que lo más importante es hacer toda la... Superado el tiempo de las consideraciones finales por parte de los instructores respecto de la aplicación de protocolos y procedimientos llevado a cabo en esta ejercitación. Mostramos ahí, pasamos, o sea, ya menos custodiar a alguien que vea, porque seguridad mío se movió por atrás de la camioneta. La posición en cara, creo que lo dijo el teniente coronel, uno. ¿Sí? No todos en grupo o en patota, porque es una actitud agresiva hacia quienes están en este lugar. Partisano del medio del campo también. ¿Estamos? Sí, bueno, sí. Continúen con la idea de la patrulla que tienen previsto. El 27 de junio de 1995 se fundó en Argentina el CAECOPAS, Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz, donde el personal que participa en misiones de paz se entrena con un alto nivel de exigencia. En este centro de capacitación y adiestramiento de excelencia se entrenan los contingentes y los individuos que prestarán servicio por la paz en el marco de la Organización de las Naciones Unidas. Los oficiales, suboficiales y soldados designados para cumplir una operación militar de paz se somete previamente a un riguroso proceso de selección. En este programa presenciamos la etapa final de un período de adiestramiento que se inició hace 6 meses en el Grupo de Artillería de Montaña 6 en la provincia de Neuquén. Los conocimientos adquiridos abarcan desde aspectos y principios generales de la operación militar de paz hasta la misión particular en el puesto que les tocará cumplir. Toda la capacitación se complementa con técnicas de comunicaciones radioeléctricas en inglés, uso de cartografía con GPS, manejo de vehículos 4x4 y entrenamiento en distintos procedimientos a cumplir. Además, incluye un curso de líderes de misión y diversas etapas de selección. Este proceso de formación implicó varios meses de elevadas exigencias físicas, intelectuales y de idiomas. Algunos quedaron en el camino, pero los que están aquí llegaron, están en plena capacidad de ser verdaderos soldados de la paz. Con el consentimiento del gobierno de Chipre, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas recomendó la creación de un FISIP, Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre. Desde 1993, la República Argentina ofrece el aporte de una fuerza de tarea que se posicionó en la zona de amortiguación el 26 de septiembre de ese año y se mantiene hasta la actualidad. Ahora es tiempo de partir. Serán 6 meses extensos e intensos a la vez. La distancia de Chipre con Argentina será acortada con las comunicaciones de estos nuevos tiempos. Mientras tanto, los cascos azules seguirán cumpliendo con las misiones de paz en el marco de las Naciones Unidas. Compromiso que asumiera la República Argentina hace más de 50 años y que hoy está sostenida con fuerte compromiso y profesionalismo de nuestras tropas. Sobresale a lo lejos la fila del personal uniformado. El logo de las Naciones Unidas en el brazo izquierdo dice que son portadores universales de la paz. La lejanía del destino no es motivo de preocupación. Aquí solo se trata de ir amenizando el tiempo de espera. Familiares y amigos en abrazos interminables traducen la ansiedad que provoca la ausencia en un hasta pronto. Una vez en el destino, allí en Chipre, los días se sucederán entre las intensas actividades y la camaradería, condición imprescindible para sobrellevar 180 días de trabajo.